Hola, ¿cómo se encuentran? Yo soy Tono Sánchez. Esto es ¿Qué me recomiendas? En una entrevista más con mi amigo Lucanos de Hola, ¿qué Cañas, tal? Texmelucan. ¿Cómo estás, amigo? Gracias, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Pues hoy quiero entrar en el mundo de la cerveza artesanal. Quiero Vale. que me cuentes un poquito de cómo se elabora la cerveza, pero más quiero saber sobre ti, de cómo inició este camino a crear pues las cervezas que tenemos hoy enfrente. Gracias, bienvenidos. Sí, pues mira, Cerveza Cañas Texmelucan es un proyecto que nace en 2020, en los días cercanos al 15 de abril. Ese día se fundó, recordarás que estábamos con el tema de la pandemia. Yo recién volvía de Argentina, allá es donde yo estudié, allá aprendí cómo se hace una cerveza y bueno, la idea que tenía yo cuando llegué acá era crear una marca propia de la región. Y además, bueno, ya te voy adelantando, ¿no? Descubrí que el agua, por ejemplo, de acá, que la temperatura es la ideal para hacer cervezas tipo ale. Entonces, bueno, fue como un regalo del cielo también. Fue crear una marca texmeluquense. Totalmente. Tú eres texmeluquense. Así es, yo nací acá. Y descubres una agua que no hay en otros lados. Es una de las aguas más lindas del mundo porque es muy baja en sales minerales. Entonces, la cerveza es mejor tener un agua con sales minerales bajas y después le vas agregando lo que necesites. Pero retirar sales se puede hacer, sin embargo, es un trabajo que es muy costoso para la industria cervecera. Wow. Pues ahorita se viene de hecho una de las temporadas donde ya tienes una cerveza premium. Sí. Pero antes de que nos cuentes, antes de que nos cuentes, quiero saber cuál fue tu primera cerveza que creaste. ¿Cuál fue la primera que salió? La primera que salió al mercado tuvo dos nombres. Primero fue conocida como Pale Ale, que es el nombre del estilo en general. Y esta cerveza, tiempo después, cuando nos dimos cuenta que los clientes, los amigos conectaban mejor si les poníamos nombres más comunes y menos técnicos, entonces la renombramos como Ámbar. Se trataba de una cerveza pálida y con aroma frutal, aunque no tenía nada de frutas. Tenía 5 grados de alcohol y bueno, ha sido la mamá de muchas otras cervezas también. De ahí creas otra más. Sí, de hecho con Ámbar apareció en el mercado junto con una cerveza roja que igual hace tiempo que no la hemos cocinado. Y nos fuimos ese primer año, te estoy hablando del 2000 ya, 2021, que me tomó 8 o 9 meses en lo que iba armando el equipo para cocción, en lo que iba revisando qué ajustes tenía que hacer en la receta. Yo venía de trabajar en una empresa mediana. Entonces, bueno, En empecé Argentina. en Argentina, en Mar del Plata, Argentina, la ciudad donde estuve viviendo. Y entonces lo que hago cuando llego acá a México era tomar todo ese conocimiento, tomar todas esas técnicas y ajustarlas de acuerdo al contexto en el que yo estaba, de acuerdo a lo que podía en ese momento. Adaptarte también un poco a los paladares texmeluquenses, Por supuesto. como decías al principio, también ver el agua que estaba fluyendo acá en San Martín Texmelucan. Y pues darles algo diferente, ¿no? A la cerveza convencional, evitando marcas, que estamos tan acostumbrados a ellas, pero darles algo más nuevo. Como dices, Sí. sacas una cerveza con aroma frutal y sacas otra cerveza, rica al paladar. Sí, mira que yo creo que lo más complicado de ese camino o de ese primer año fue entender y ajustarme a este paladar, al paladar texmelucense específicamente. Porque bueno, yo venía de Argentina donde ya sabía cómo era sin darme cuenta, yo ya sabía cómo era el paladar del argentino. Tomaban cierto tipo de cervezas y llegar acá fue un cambio que me decían, está rica, pero un poco pesada, ¿no? Entonces, bueno, Es fue un que, cambio. bueno, nosotros como mexicanos nos jactamos de que tomamos mucho alcohol, pero no nos hemos dado cuenta que en otros estados, países, toman más grados de alcohol. Acá creo que nuestra cerveza más baja es de 3.5. Sí, aproximadamente. Pero si nos vamos a Argentina, estamos hablando de grados de alcohol por arriba de los 7, 8. Sí, hay de todo, ¿no? Hay cervezas que parten de los 5, pero sí tienen más cuerpo, más en cerveza artesanal, más cuerpo, más aroma, más amargor, va a ser más pesada tu cuerpo. O sea, y había cervezas que teníamos allá de 6 grados, 7 grados.
Sí, llegué a probar una cerveza ya de 12 grados. Entonces, bueno. Sí, sin embargo, fíjate que también que el argentino era, lo que yo vi, ¿no? Lo que yo vi es que el argentino también era de que no tomaban tanta cantidad. Sí, y acá yo creo que se toman una cantidad mayor. Sí, sí, sí. Sí, acá sí. Es a morir, hasta como quien dice, hasta que no me acuerde ni qué hice ayer. Sí, es como que es parte de la. Yo creo que tiene que ver con esto de que como mexicanos somos muy envalentonados, muy. Sí, o sea, como, vivarachos. Sí, es como que pues quiero ver cómo es esto, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito más de tu travesía. Te volviste un maestro cervecero. Así es. Como tal, acá en San Martín, no tengo ese dato, pero me gustaría saberlo de ti. ¿Hay otros maestros cerveceros? Que yo sepa, no. ¿Vale? Sí sé que hay personas que hacen cerveza. Y aquí hay que distinguir cuál es la diferencia entre. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué diferencia hay? Porque pues podemos mencionar otras marcas de cerveza artesanal. Pero ¿qué diferencia hay entre un maestro cervecero y a una persona que produce cerveza artesanal? Yo creo que hay dos. La primera es que un maestro cervecero puede diseñar la cerveza. Crear una receta desde cero. Efectivamente. Te crea una receta y ya en la manera como está haciendo la receta, él está configurando, programando ciertas características. Sí, siempre hay cosas que no puedes programar al 100%, pero en la gran mayoría de esas características en una cerveza están programadas. Esa es la primera característica. La segunda, que es muy importante, resumiendo obviamente, es que un maestro cervecero puede replicar su cerveza las veces que quiera. ¿Sí? Porque ya sabe la receta, el grado y cómo hacerla. Efectivamente. El otro día que hablaba con un amigo, una amiga, no me acuerdo con quién fue, pero algo que le decía era esto, ¿no? Mira, podemos hacer una cerveza. Claro, fue una de las socias de cañas, los amigos de Bravura. Y yo le decía, mira, podemos hacer una cerveza y nos queda bien. El desafío es replicarla. Por ejemplo, ahora vamos a presentar una cerveza con sabor a mantequilla. Así que eso, el que ha hecho cerveza, quizás lo sepa que, pues eso es, hay defectos que donde la cerveza te sabe a mantequilla. Entonces, ¿cuál es la gloria? La gloria está en tener el mismo sabor siempre. Es lo que, bueno, platicando contigo igual en una plática de tantas que hemos tenido, decías que el peor defecto de una cerveza es que la mantequilla, que la cerveza se vuelva mantequilla o que tenga de hecho mucha gente dice, no, mantequilla grasa, amargor, y dicen que es cuando se echa a perder una cerveza. Sí, sí, no es que genera mantequilla, pero sí genera estos sabores parecidos, ¿sí? Entonces, y de hecho la mantequilla como tal, que no lo hablaremos más, sí, no sirve, lo hablaremos más tarde cuando hablemos lo hablaremos en otra entrevista. Sí, 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 pero ya te adelanto que cualquier elemento grasoso te genera una cerveza disfuncional. ¿Por qué? Porque la levadura no se ve beneficiada con la grasa, sino todo lo contrario, no hay gasificación, no hay grado alcohólico y es complicado. Se echa a perder la cerveza, sí. Pocas palabras. De ahí, amigo, creaste otra cerveza. ¿Cuál fue? Fuimos creando. De hecho, en este momento andamos en las 15 o 16 recetas ya en el mercado. La verdad que ya perdí la cuenta. Cada tanto las reviso y las vuelvo a recontar, pero nunca me queda el dato. Entonces hemos ido sacando. Sí creo que, por ejemplo, hay cervezas cuya gama es o cuyo éxito ha sido indiscutible, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es Negra San Martín, que es una cerveza con sabores y aromas a café, ¿sí? Que ahorita me vas a contar de ella también. Que ahora vamos a hablar también de ella en un ratito. Otra cerveza que fue un parteaguas y que para mí es, yo creo que la cerveza más importante hasta ahora que he creado es Frida, que es una cerveza rosa. Hecha de pétalos de rosa. Con pétalos de rosa. Pero además, deja eso. ¿Sabes qué es lo más lindo de esa cerveza? Es la técnica con la que está elaborada, que es una técnica que bautizamos como Smart en honor a San Martín Texmelucan. Y esta técnica se trata básicamente de, como te decía, configurar por un lado el grado alcohólico y por otro lado el cuerpo de la cerveza. Fue diseñada
para el paladar mexicano que consume bebidas más ligeras. ¿Sí? En este caso fue diseñada como para mujeres, se podría decir. Mira, no es tanto porque para también mujeres. Es rosa. Sí, pero fíjate que no es tanto porque sea para mujeres. De hecho, el grado alcohólico es de 8, que en su momento era muy alto. O sea, no teníamos, o sea, hablar de una cerveza de 8 grados, hoy que tenemos de 10, bueno, hasta parece poco. Pero en ese momento era 8 grados, era una locura. Sí, dices, no manches. Si estamos hablando de otra cerveza que es una, si no me equivoco, es alemana, ¿cómo se llama? Irlandesa. ¿Cuál? De 12 grados de alcohol, que es, dicen que se vuelve negra y dices, ay Dios mío, ¿qué me estoy tomando? Imagínate una de 8 en México. Efectivamente. Sí, esta cerveza se vuelve rosa. ¿Vale? Cerveza se vuelve rosa, Frida. Sí, fue una revolución en muchos aspectos. Primero en la técnica. O sea, yo creo que con Frida en el mercado sí pusimos, o sea, quien quiera aventarse a hacer cerveza, bienvenido. Pero sí tiene que saber que la técnica y la calidad acá va a ser lo que va a marcar el día a día. Por un lado. Segundo, el concepto. Una cerveza que se llame Frida. Una cerveza artesanal llamada Frida, ¿no? Entonces eso era algo, ya te digo. Diferente. Sí, antes le poníamos el nombre genérico, Pale Ale, Amber Ale, lo normal, ¿no? Darle un nombre propio fue porque esta cerveza realmente yo creía que tenía una personalidad, como todas las demás, pero bien marcada. No se podía haber llamado de otra manera. ¿Sí? Y es esa, a partir de esa cerveza que empezamos ya a bautizar cada cerveza con un nombre distinto. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Ya al tener esta cuestión de la técnica, me obligó también a mí que en las siguientes cervezas pues no podía repetirme. O sea, tenía que buscar nuevos horizontes. Ya te hablé de dos, pero una de las que después se cocinó, que hasta hoy es un éxito, fue Bravura, que es una cerveza que lleva mezcal. Idea de nuestros amigos de... Muy rica, por está, cierto. Está ya riquísima. Tuve la oportunidad de probarla y está riquísima. Gracias. La cerveza de Bravura. Sí, y que fue idea originalmente de nuestros amigos de Mezcal Primera Generación, que trajeron, un saludo, claro, trajeron el proyecto a Cañas y salió adelante y hoy ya tenemos dos bravuras en el mercado. La Bravura Black es otra de las cervezas que yo creo que es un parteaguas también, o que es muy importante porque es una cerveza que sabe a chocolate, pero no tiene chocolate. Y van a decir, ah, pero ¿cuál es el chiste de que no tenga chocolate? Pero es chistoso porque también es una cerveza de chocolate. Sí, 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 que en realidad las hay. Digo, en cerveza artesanal las stout son famosas por esa. Pero bueno, una stout, como te decía, no le puedes agregar el chocolate que es grasoso. Le agregas otro ingrediente con el que no es grasoso y no es específicamente el chocolate, pero te ayuda. Bueno, acá lo que agregamos fue uno de los maíces de la región, ¿vale? En unión con un tipo de malta, que cuando se conjugan en una misma receta te dan notas muy abundantes, muy profundas de chocolate. Chocolatosas. Sí, sí, entonces eso fue un descubrimiento que la verdad se lo agradezco a, no sé, a la vida, a Dios, porque no fue algo que yo planeé. O sea, es una de esas cosas que te digo, no siempre puedes programar todo, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, mira esta cerveza que sabe a chocolate. Después, bueno, vinieron otras cervezas, hay muchas, pero yo creo que otro parteaguas lo tuvimos recientemente con Alfa. Que Alfa con lo que inaugura es la manera de crear las proporciones en la receta. ¿Sí? Alfa, cada cerveza que se hace con esta técnica que llamamos, bautizamos proporción áurea, técnica de proporción áurea, cada una de estas recetas se inicia con un número y después vas sacando las proporciones de ese número y te va indicando en qué proporciones vas a meter cada ingrediente. La áurea es la cerveza de menta. No, áurea es la técnica con la que se hizo Alfa. Ah, ok. Sí, sí. Sí, y ya seguimos hablando con la de chocolate. Sí, bueno, la de chocolate fue antes, después vino Alfa. Ya en la de chocolate habíamos, como te decía, metido granos de la región. Entonces creo que las tres técnicas más importantes de Cañas en cuanto a la cocción de una cerveza hoy día son, por supuesto, la técnica Smart, esta técnica mestiza de hacer doble
doble maceración, una de malta y otra de semillas de la región. Y por último, te diría que esta proporción áurea, darle esta proporción áurea a los ingredientes. Tan es así que fíjate que el día de antier cocinamos una cerveza, la nueva, o digamos el lote especial de este año de Negra San Martín. Y conjugar tantas técnicas. Sí, este lote es para festejar, obviamente, a San Martín. Entonces necesitaba. Es una de las cervezas más famosas. Yo creo que es hoy. Sale una vez cada año y todo el año la están pidiendo, ¿no? Y con tantas nuevas técnicas que teníamos, pues la decisión fue que usar las mejores técnicas de la casa y producir la cerveza, la mejor cerveza del mes de noviembre, producirla en San Martín. O sea, que esa cerveza llamada San Martín sea lo mejor de lo mejor que tengamos en cuanto a técnicas. Bueno, como para darte una idea, una cerveza normalmente nos toma 7 horas cocinarla. Sí, es un tiempo récord, de hecho. O sea, normalmente toma más tiempo. Okay. Cañas de por sí hemos podido mejorar nuestro tiempo. Mejorar los tiempos para cocinarlas más rápido. Claro. Bueno, cerveza Negra San Martín es tan compleja que el día de antier nos tomó casi 15 horas de cocción. Sí, porque hay cosas muy específicas en la receta, como que, por ejemplo, el café se tiene que moler en el momento que entra. Ah, de hecho, dato curioso de la Negra San Martín. Es una cerveza con sabor a café y olor a café. Sí, lleva café tostado y que se tiene que moler ahí mismo. Vale, otra característica que es importante y que la diferencia de cualquier otra cerveza negra que esté acá localmente es que si tú tomas el vaso de la cerveza Negra San Martín y le pones la linterna del teléfono, te vas a dar cuenta que se come la luz. Es tan oscura que no pasa. No traspasa. Efectivamente. Pues amigos, ahorita regresamos, no se despeguen, vamos a un corte comercial porque como siempre tenemos patrocinadores en estos videos. Así que no se despeguen porque vamos a hablar un poquito más de estas cervezas porque todavía hay más. Así es. Y tenemos sorpresa también sobre una nueva cerveza. El deporte se vive con pasión, en familia y con una cerveza fría. Y el mejor lugar con ambiente familiar es Players Sport Bar. ¡Te esperamos! En Independencia Sur 202, esquina con calle Morelos, Colonia Centro. Ven a divertirte. Pues, me vuelvo a sentar contigo, regresando a este corte comercial. Seguimos con esta cerveza de Negra San Martín, que solamente se hace una vez a cada año, en esta fecha del 11 de noviembre, que es cuando ya sale a la venta. Pero, mencionábamos hace rato, es una cerveza premium de gama alta. Así es, gama alta. ¿Qué más me puedes mencionar de ella? ¿Cómo te surgió la idea? Mira, en realidad es una cerveza. Cuando yo vine de Argentina, como te decía, tomé muchas cosas, obviamente, de donde yo había venido. ¿Sí? Una de las cervezas que más me llamaba la atención en Argentina es la cerveza que cocinábamos en la empresa que se llama Lemuria, donde yo trabajé. Una receta originalmente de Mariano Michilli, el maestro cervecero de allá, que elaboraba una cerveza muy parecida, también muy compleja, que tú la veías en el vaso y era totalmente negra, que tenía un pronunciado sabor a café, unas notas también a chocolate. El estilo de esta cerveza es porter, Rubus Porter, que quiere decir que es una porter, pero con un cuerpo más abundante. Entonces, como yo me di cuenta que era una cerveza muy interesante, o sea, ya te digo que elaborar esa receta es muy divertido porque vale, muy divertido. Al punto que voy es que cuando la cocino no existe nada más. ¿Sí? Ya de hecho me mencionabas que ese día no te puedes enojar, estresar, claro, pelear con nadie si sale mal la cerveza. Eso no va a salir. Sí, es una cerveza que el minuto a minuto es importante. Todas las cervezas, uno de los ingredientes es el tiempo. Pero en la cerveza que más pronunciado está eso es tanto en Negra San Martín como en Frida. El tiempo es un absoluto ingrediente. Entonces, es tan fantástico elaborar esta cerveza que cuando llegué acá, fue una de las tres primeras que elaboré. De hecho, fue la tercera que elaboré.
El éxito fue rotundo. En su momento era el grado más alcohólico que teníamos, 6.3. Y de ahí para acá, desde ese, creo que salió en marzo de 2021, hasta acá hay muchos que al irla conociendo se han hecho fans de esa cerveza. Estamos hablando de 2 años ya elaborando esta cerveza. Sí. Con este año sería el tercero. El tercero. Se elaboraba, por ejemplo, todo el 2021 se estuvo elaborando. Gran parte del 2022 también. Después, en el 2023, ahí fue donde decidimos una sola vez al año, ya que es una receta que te digo, es muy compleja. Hay cierta malta que nos dimos cuenta que en ciertas fases del año tenía mejor calidad y nos resultaba la cerveza exactamente como la queríamos. ¿Sí? Entonces, bueno, otros distintos factores nos llevaron a la decisión de la vamos a elaborar una sola vez al año. Así ha funcionado. Y ya te digo que hay mucha gente que de antemano te está pidiendo esa cerveza o ya la encarga, ¿sí? Porque es su favorita. Yo no la he probado, pero ya que salga, me gustaría probar una. De ahí nos vamos a otras cervezas. Vale. ¿Qué otras elaboraste después de estas tres? Mira, después de esas tres fui elaborando, si te lo puedo decir una por una, fue elaboré una cerveza con miel. Que también era interesante porque tenía ya 7 grados de alcohol. Después elaboramos la primera cerveza exótica que tenía durazno. Por eso exótica. Exótica porque, claro, eso ya era como un invento de la casa. Si no es que hay cervezas que les pones frutas, pero están muy marcados los estilos, ¿no? Entonces ya con esta cerveza era como que queríamos experimentar, salirnos un poquito de lo clásico para acercarnos al público de acá de Texmelucan, ¿no? ¿Y esa cada cuánto sale? Mira, esa estuvo en el mercado hasta aproximadamente agosto de este año. ¿Sí? No hay plan todavía para volver a cocinarla. Tenemos ya 15, 16 cervezas que hemos elaborado en la carrera de cañas. Estamos revisando cuál es la mejor opción para mantener una bodega que sea eficiente en el sentido de que siempre tengas un abanico interesante de opciones, pero sin generar una sobreproducción, que eso nos dañaría mucho. Por eso es que hay cervezas que son edición especial o que son solamente estacionales. Por ejemplo, hay una temporada. Efectivamente, por ejemplo, hay una que viene con menta. Sí, no tiene sentido venderla en invierno. Sí, porque la gente no la pide. Si la gente la pide en la época donde tiene calor, quiere refrescarse y ahí te toma una cerveza con menta. Yo también ya tuve oportunidad de probarla y también está rica. Está, bueno, le podríamos decir está curiosa porque es una cerveza diferente. Bueno, hasta ahorita yo no había probado otra cerveza que supiera menta. Sí, sí es. Yo creo que es lo más extravagante que he hecho en cerveza. Pero bueno, tiene, la verdad que tiene una gran aceptación todavía. Todas nuestras cervezas yo creo que tienen su público. Sí, hay cervezas que es impresionante cómo se venden. Sí, sí. Yo te diría, por ejemplo, Bravura todo el año 2022. En el año 2022, a la mitad del 22 apareció en el mercado y un año después, en los números se sigue manteniendo. Nos arroja que ha representado el 40% de las ventas. Es que también es una cerveza que dices, wow, mezcal con cerveza. Sí, sí, sí. No, es otro rollo. Es como probar morita, la de mantequilla. Claro. También estamos hablando que has fabricado otras cervezas como la que está ahí, que es Alfa, que apenas fue su lanzamiento. Así es. También es una cerveza muy rica con 10 grados de alcohol. 10 grados de alcohol, sí, sí, sí. Hemos ido, en cada cerveza siempre creo que hemos ido avanzando, siempre buscando mejorarnos. Después de esta de cerveza de durazno vino Frida, después de Frida vino Descaro, que es la cerveza de menta, que por cierto la cerveza de menta fue nuestra primera cerveza pasteurizada. Wow. Con esa aprendimos a pasteurizar y después llevamos la técnica de la pasteurización a toda nuestra gama, de tal manera que nos permitió justamente tener una bodega más amplia que va a perdurar más en el tiempo y con eso la producción con una variedad de cervezas diferentes. Efectivamente. Después de esta cerveza Descaro, ahí fue donde apareció Bravura, la rompió,
Sí, nos mantuvo como 8 meses, pues vendiendo bravura, ¿sí? Y tratando de satisfacer al mercado, sacando lotes de bravura. Es lo que me sorprende también de ti, porque tal cual, como lo mencionábamos hace rato, ¿qué diferencia hay entre producirla y hacerla? ¿Qué es un maestro cervecero y quién es el que vende la cerveza artesanal? Que de hecho ya no terminamos ese punto, ¿qué otra diferencia habría? Porque hablamos de que pueden ser reetiquetadas o pueden ser compradas Ok. o fabricadas por otra persona. Pero en este caso, tú ya tienes más de 15 recetas de cerveza. Sí. Y todas tú te las sabes. Como tal, Sí. maestro cervecero creando recetas desde cero. Y Sí. salió el verso. Exacto. De ahí estamos hablando que también has creado cervezas de uso exclusivo. Sí. Estamos diciendo que también apenas salió ay, no me acuerdo cómo se llama esta cerveza. Cerveza, tenemos, por ejemplo, fabricamos cerveza Dove, que se Que es puede de los considerar, Simpson. efectivamente se puede considerar una marca alterna, ¿sí? Y recién la cerveza de mantequilla 9 3 cuartos, La otra de que es del caballo. Alazana. La sana que también dices que fue una de las cervezas que tuvo mayor éxito. Es una de las, fíjate que después de que aparece Alfa en el mercado, pues ya no podemos retroceder en la calidad. Sí, creo que también hubo un momento donde nuestros clientes, y mira, Ya no puede estar jugando así. mira, hicimos una curva interesante porque empezamos con las cervezas clásicas. ¿Sí? Después, cuando llega Frida, nos vamos a lo exótico. Es como hacer una curva de, mira, tenemos lo clásico y tenemos algo que es exótico. Y cuando estábamos en lo exótico y empezamos a usar el grano de la región, entonces nos vamos a algo que casi, casi, o sea, yo te podría decir que a nivel técnico ya empieza a ser algo muy totalmente distinto a lo que tú aprendes cuando vas a un curso de elaboración de cerveza. O sea, con estas cervezas de estilo mestizo tienes que reaprender un montón de Desde cosas, cero. efectivamente. Entonces fue esta curva y ahora con Alfa lo que hicimos fue, yo digo que tomamos lo clásico y lo reinterpretamos. Porque Alfa bien podría, si tú no sabes que está hecha con una técnica Smart, tú tomas Alfa y vas a decir es una cerveza, una Golden Ale, que es una cerveza dorada, de 10 grados. Pero quizás si te das cuenta, notarías que tiene un cuerpo extraño para tener 10 grados. Bueno, eso es lo que venimos haciendo. Y con Alazana lo que hicimos fue reinterpretar las cervezas rojas. Que Alazana también tiene 10 grados, es una cerveza roja cobriza y se elabora además poniendo maderas en una de las últimas fases del estacionado, ¿no? Entonces, bueno, Que tiene que ver también un poco con la equitación. claro, porque la marca fue un encargo de nuestros amigos del Mesón del Herrador, un saludo para ellos y gracias por traer ese proyecto a Cañas también. Entonces, pero es una reinterpretación de un estilo clásico. Entonces, como ya andábamos ahí, ahora, bueno, hicimos una pausa, fuimos a esta cerveza de mantequilla, que en realidad las cervezas de mantequilla desde la Edad Media ya se cocinaban en Inglaterra. ¿Sí? De una manera muy distinta como aparece en el libro. Yo traté de abocarme más a lo que dice el libro. Espérame, esa ahorita, esa es una como sorpresa para ellos. Ok. Nos vamos con la Dove, mejor. Vamos con la Dove. La cerveza Dove, hablábamos en su momento que es una cerveza que como tal no existe, es una cerveza de caricatura. Que ya hay variantes, que es la cerveza Dove de Alemania, que metiendo golazos venden en Walmart. La colombiana, Claro. que como tal no se llama Dove, que si la buscan, de hecho dice Hay como que le Dope, hicieron trampa, ¿no? hicieron trampa con dos Fs, Claro. que es de hecho lo que más dice Homero, Dope. Claro. Pero de ahí viene la cerveza Texmelucanse Dove, que es una cerveza con 6.5 grados de alcohol con sabores frutales, se podría decir. Aromas frutales. Sí, un sabor que tiende más hacia la malta y hacia las levaduras. Es una cerveza de cuerpo ligero, clara, pero bueno, un grado alcohólico bastante alto, 6.5, no es un grado alcohólico bajo.
¿Sí? Que la comparación de la alemana es alto, porque la DOF de Alemania es de 4.5 grados de alcohol. Efectivamente. Sí, porque eso tiene una razón. Y la razón es que si tú quieres una cerveza ligera, como se pretende que debe ser la cerveza DOF, necesitas para dar ese cuerpo ligero, es complicado darle mucho grado alcohólico. Afortunadamente acá, como tenemos la técnica Smart, podemos jugar un poco más con eso, ¿no? Entonces hacemos un par de trabajos más en maceración, pero nos aseguramos que vamos a tener un grado alcohólico que sea interesante también para los clientes, ¿no? Que de hecho es una cerveza muy rica, si tienen la oportunidad de probarla, está en la Taberna de Mou. Efectivamente. Y te comentábamos, bueno, en una plática que comentábamos, que es una cerveza que también le podemos decir la cerveza de las emociones. A ver, ese cuéntalo. Nos comentaban que esta cerveza, dependiendo la emoción que tienes, es el sabor que te va a dar. Te puede saber a durazno, a manzana, a manzana verde, a durazno, ya lo dije, a pera, a lichi, a fresa, a uva. Pero son, o sea, dependiendo tu estado. Dicen, me comentaban una pareja que ese día era su aniversario y supo sabor a fresa. Pero si vienen enojados, estresados, tristes o furiosos, les sabe diferentes grados de amargura. Sí, hay una... Las cosas a veces son muy difíciles de explicar. Yo tengo una teoría, habría que revisarlo, pero justamente cerveza Dove, como es una cerveza que entre sus tantos ingredientes lleva granos de la región, es muy diferente a cualquier cerveza que pruebes comercialmente hablando. Estamos hablando que creaste una cerveza que identifica tus emociones dependiendo del sabor frutal. Sí, pero ¿sabes a dónde yo voy? Mira, no es lo mismo que llegues a la Taberna de Mou y te pidas una Dove. Y si vas enojado, lo primero que haces cuando estás enojado frente a una cerveza es... Hasta atrás. ¿No? Entonces, si vas en plan romántico, te sirven la cerveza, en lo que la estás mirando, en lo que están hablando... Y ese cambio de temperaturas, aunado al tipo de granos y de lúpulos y las técnicas que tiene esa cerveza, yo creo que sí es muy probable que tenga ciertos cambios a nivel químico. Y eso puede generarte que dices, hoy me supo distinto. Pero es raro, ¿no? Se puede decir, una cerveza normalmente siempre te sabe igual. Sí, una cerveza... cuya receta es comercial, cuya receta no manejas tanto en los aromas, no te metes en cosas con los granos. Sí, se oxida y ya. La destapa, ya jugando con esto y preguntando, o sea, ¿qué te sabrá cuando andas en plena calentura? Pregunta. Hay que preguntarle a los clientes. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de la DOF? Porque te estamos hablando que es una cerveza de caricatura. Sí, una cerveza que no existía. Una cerveza que como tal nada más te la imaginabas en sueños, que muchos fans de los Simpson quisieron probar, pero como tal no hay una cerveza original. Mira, la culpa ahí es de mis amigos de la Taberna de Mou. Saludos. Un saludazo. Ellos me trajeron la idea también. ¿Qué onda? ¿Se puede hacer esta cerveza? Y la verdad que me pareció buenísimo. Dije, la podemos hacer, ¿sí? Así que bueno, fue revisar el concepto, qué tipo de cerveza queríamos y vamos hacia adelante. Ya te digo que ese mes que apareció en el mercado cerveza Dove, así, de un momento a otro se convirtió fácil en el número uno, número dos en ventas. La semana que salió, número uno, sin duda, ¿sí? Y después ese mes se habrá mantenido en los tres primeros lugares. Te estoy hablando de que teníamos creo que 11 o 12 cervezas en el mercado. ¿Sí? O sea, es impresionante lo rápido que escaló. Estamos hablando que también cerveza Cañas, la marca Cañas Texmelucan, es una cerveza ya conocida en la región. Gracias. Que cuando hemos visto que tú la publicas
En redes sociales luego te preguntan. En cuestión de la DOF, ¿no te han preguntado si la piensas meter en otros lados? No se puede. El trato comercial es que es una cerveza exclusiva de la Taberna de Monks. Ya estoy ahí queriendo convencerlos a ver si nos dejan, A ver si se quizás. puede meter otros dos. A ver si les llegamos al precio. Ah, bueno, avísenle. De ahí salió la Alfa, la que se me olvida el nombre de la del caballito, Alazana. la Anasana. Alazana, ajá. ¿Y cuál más ha sacado ahorita? Y ahora estamos por estrenar la cerveza de mantequilla 9 3 cuartos. Ok, pero ¿qué creen? Esa se los cantaremos en el siguiente capítulo. Vale. Para terminar esta entrevista, amigo, que la neta se pone interesante cada vez que hablamos de estas cervezas, que Gracias. mencionabas hace rato también que ninguna de estas cervezas te causa resaca al día siguiente. Efectivamente. Mira, obviamente que cada organismo es distinto. Hay gente que toma una o dos cervezas y tiene resacas terribles. Hay gente que soporta más. Cada organismo es distinto. Pero algo que sí hemos notado es que en general la sensación de resaca es mucho menor. Sí, hay muchas razones. O sea, a nivel técnico, una de ellas, yo creo que una de las más importantes es que como el gasificado es 100% natural, o sea, no le estás inyectando un gas extraño, ¿sí? Que por más que es el mismo tipo de gas el que le inyectas o el que te genera la levadura, siempre obviamente que la levadura no sufre si es un gas extraño, es el propio gas que ella generó, ¿vale? No sufre igual, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas, los probióticos que sí tiene una cerveza artesanal, por ejemplo, obviamente el cuidado que se le da en bodega, ¿sí? No es lo mismo una cerveza que se produce acá en Montexmelucan a que si te la vinieron viajando no sé cuántos kilómetros de Te la Monterrey. enfriaron primero y después ya se volvió a temperatura ambiente. Te la volvieron a enfriar y ya se Es quemó. un rollazo. Entonces, todo ese tipo de detalles sí te generan una bebida más cuidada, ¿sí? Que cuando entra a tu organismo, pues es algo que tu organismo lo puede recibir mejor, lo puede procesar mejor. Amigo, ¿y dónde los podemos encontrar? Porque pues ya hablamos en cuestión de tu experiencia siendo maestro cervecero, Gracias. de todas las cervezas que has creado, que de las que yo he tenido oportunidad de probar están muy sabrosas, que yo les Gracias. recomiendo la de Bravura también, está muy rica, la de Alfa, ni se diga, la Rosa me encantaría probarla. Pronto. Pero ¿dónde las conseguimos? Porque ¿dónde podemos ir a tomar con amigos y decir, ah, tráeme una Bravura, o tráeme una Alfa, o tráeme una 9 3 cuartos, o bueno, la DOF ya dijimos dónde? Pero ¿dónde? Aquí en Mira, Texmelucan. si tenemos varios puntos de venta, te menciono algunos así. La Albertina, Greenhouse, The Towns Gastro Bar también. Estamos en, déjame recordar, muy importante ahí en La Fragata, que antes era el Pez Dorado. Sí, estamos en el otro día, recién hace unos días, entramos a The Kings ahí en Tlanalapan. Sí, tenemos varios más, son los que tengo en la memoria. María Sabina, que lo acaban de, creo que acaban de renovar el lugar y estoy por ir a comer allá. Tenemos varios puntos de venta, seguimos queriendo llegar, pero como te decía, creo que vamos bien. Si alguien nos ve y quiere llevar esta cerveza a su restaurante, a su bar, a su café, donde lo quiera llevar, podemos hablar. Y lo que viene sobre todo es seguir creando nuevas marcas. Nuevas marcas. ¿Sí? Estamos hablando que también si te buscan para crear marcas únicas o de uso exclusivo, también se puede. Efectivamente. Después de todo, mi vocación es diseñar cerveza. Así que es a lo que primordialmente me quiero dedicar ya en este próximo 2024, primero Dios, a crear nuevas, no solamente nuevas cervezas, sino nuevas marcas, ¿no? De hecho, Bravura es una marca alterna, ¿sí? Dove es una marca alterna, Alazana es una marca alterna, 9 3 cuartos, lo mismo, ¿sí? Y tenemos por ahí ya conversaciones. Quizás tengamos alguna más el próximo año. Por ahora vamos a cerrar fuerte con lo que ya está programado y vienen las mejores cervezas
siempre vamos progresando, entonces siempre vienen las mejores en comparación a lo que hemos tenido, ¿no? Ahora, esos son los puntos de venta. ¿Por redes sociales o algún teléfono, amigo? También, si solicitan venta directa, si quieren comprar a mayoreo. A cumpleaños, fiestas y eventos. Efectivamente. Ahí tenemos nuestro número de Cerveza Cañas Texmelucan, que es el 248-176-7662. Que va a estar apareciendo acá abajo. Gracias. Y ahí nos pueden contactar, ahí los atienden directamente y le damos seguimiento a los pedidos. ¿Redes sociales? Cerveza Cañas Texmelucan, sobre todo en Facebook. Realmente es sobre todo donde nos manejamos. Tenemos por ahí el Instagram, el TikTok, pero bueno, últimamente estamos manejando más tanto Facebook como directamente WhatsApp. Ok. Esos serían los números, redes sociales y puntos de venta. ¿Algo más que comentar, amigo, para todo el público que nos ve y que no ha tenido la oportunidad de probar una cerveza artesanal? Primero que nada, gracias por el espacio y a todos nuestros amigos que nos ven, los que ya probaron Cerveza Cañas Texmelucan y nos dan su preferencia, muchas gracias. No había podido yo mismo hace días grabar nada, ni escribir, que el año pasado lo hacía más seguido, pero realmente hemos tenido una carga de trabajo muy muy fuerte. Gracias a todos. Cerveza Cañas Texmelucan es de ustedes, es la cerveza de acá, de la región, 100% texmeluquense, hecha de principio a fin acá. Recetas propias texmeluquenses, técnicas y fórmulas propias texmeluquenses, lo hacemos para que ustedes lo puedan probar, lo puedan disfrutar y se sientan orgullosos. Y quienes no la han probado todavía, les invitamos. Siempre sabemos que va a haber una cañas al gusto de ustedes. Y eso me recuerda, ¿no has pensado exportarla a otros estados? Bueno, moverla a otros estados, otros lugares, ¿no te la han pedido? Mandamos a otros lugares de acuerdo a los pedidos que nos hacen. Un trabajo como tal de visitar y hacerlo no lo estoy haciendo por ahora, porque creo que es importante para cañas tener un buen respaldo acá en lo que es en la región. Después de todos, estamos creando la cerveza de Texmelucan, entonces creo que sí es importante estar firmes. Te voy a poner un ejemplo: si llego a Ciudad de Puebla y les digo esta es la cerveza de Texmelucan y nadie la conoce, es ilógico lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, primero empezamos por casa. Por nuestro municipio. Efectivamente. Y de ahí a extenderse. Y de ahí no tenemos un límite previsto, ¿no? Pero sí es importante. Pero sí te la han pedido en otros lados. Sí, sí. De hecho, mandamos a Ciudad de Puebla, a Ciudad de México, a Querétaro. Hemos mandado a Guadalajara. El otro día un amigo nuestro mandó a Europa. Sí, entonces estamos contentos que allá a los amigos irlandeses, wow, les gustó. Bueno, ahí me mandan, ellos cada vez cuando hacen eso me mandan lo que les responden y es muy lindo un producto que, o sea, que dices, está acá en San Martín Texmelucan. O sea, en San Martín Texmelucan tenemos una cerveza que amigos de allá de Europa la disfrutan también, ¿no? Entonces, eso para nosotros es muy halagador, nos da mucha felicidad. Pues muchas felicidades, amigo. Esta entrevista, gracias, ya la esperábamos hace tiempo. De hecho, ya la habíamos realizado, pero por factores De equipo. De equipo nos falló, claro, que también estuvo muy buena esa entrevista. Pero pues ahorita creo que me gustó más porque nos extendimos un poquito más. Así es. Sí, también contamos alguna que otra anécdota random. pero pues acá están presentes las cervezas y queda pendiente la entrevista de la 9¿3/4. Su lanzamiento es hasta el 27. Ya, o sea, viernes 27 de octubre se estará lanzando. Es una cerveza que ya la vamos a... Ya te voy a dar el detalle. Es mágica. Sí, está fuera de serie. Entonces, esta entrevista está saliendo hoy 28 de octubre. Así que espérate el 27. No, mentira. Pues esta entrevista va a salir este 26 de octubre. Y la entrevista de la 9¿3/4 sale el 27 viernes antes de su lanzamiento. Va que va. Va. Entonces, amigo, muchas gracias. Como no, hombre, gracias. Bienvenido. Pues estamos en casa de Cañas Texmelucan. Nos vemos en la siguiente emisión. Yo soy Tona Sánchez con mi amigo Lucanos. Gracias. Y esto es ¿Qué me recomiendas? Recomendando cervezas de la región. Gracias.
Mix Multimedios, a la vanguardia en comunicaciones.